Hola. Buen día. Buen día. Ay, mira, me acaba de llegar otro mensaje. ¿Qué tal? Campeona, qué tela, ¿eh? Tú, yo creo que eres de las que más está cumpliendo A todo. tope. Me voy a poner también estos auriculares, que te voy a escuchar más fuerte. Yo creo que eres de las que más desde el principio, ¿eh? Hombre, es que ya que lo hacemos, pues no sé, para también darte el feedback que necesitas, pues si no lo hacemos todo mal vamos, ¿no? Sí, pero bueno, también doy por hecho que cada, o sea, no sé si tú estás con tu proyecto, imagino que sí, pero cada uno tiene sus locuras diarias y No, sí, el semanales. tiempo que se tenga, pero bueno, yo siempre lo intento adaptar un poquito. ¡Qué guay! Que yo soy muy mental también y tengo un poco pues que sentir más las cosas. Bueno, lo bueno es que sabes, te estás abriendo a esta experiencia ya hace tiempo que te abriste a ella, imagino que a raíz de todo lo que te pasó en el cuerpo y bueno. El cuerpo te hizo, párate y siénteme que estoy aquí, ¿no? Y te quiero decir cosas y no me escuchas y esto Sí, ya que empezó a iba ser. como perro sin cabeza por la vida. Y el hecho del otro día, por ejemplo, las sentadillas con esa lentitud, ahí me dices hace un año que haga eso y yo me río de ti. Perdón, pero es como yo no puedo hacer eso. Me encanta. Madre de Dios. Me encanta. De hecho, Igual que en la cuando el otro Olimpiada. día probé pilates. Digo, esto es muy lento. Digo, yo no sé hacer Te va esto. esta No, y me semana. va súper bien también por el tema fuerza del lado izquierdo y equilibrio. Me está yendo súper bien. Vale, porque a ti lo que te dio fue todo en el lado izquierdo, ¿verdad? Pero sin embargo, a ver, aquí te va a faltar coordinación, seguramente. Creo que dijiste con el Para saltar salto. me falta mucha. Para saltar te faltaba. Pero con la movilidad no es que vayas a aumentar la coordinación, pero sí vas a aumentar la propiocepción de lo que tienes en este lado. Y aunque, te digo más, ¿dónde tienes más falta de sensaciones? ¿En Yo el creo que es hombro? la ¿En el...? pierna. No sé si hay un comentario, creo que te ponía, que cuando había que contraer como los muslos, decías, el izquierdo no notaba que lo contrajera yo. El derecho sí y el otro no tenía la sensación. Vale, pero estamos hablando de un ejercicio, pero en la vida normal, en la vida real, ¿sigue siendo la pierna en general, desde la ingle hasta el suelo o desde la rodilla o en la Bueno, es rodilla? que lo tengo bastante normalizado en la vida normal ya. No es que tenga un lado que casi que no tomas las cosas en el derecho que en el izquierdo, pero en general no. No tengo nada, o sea, con la izquierda hago muchas cosas. Pero cuando sientes que te falta sensibilidad en particular, en todo el lado izquierdo, ¿dónde es? En la ceja izquierda, estoy intentando ser específica, en la ceja izquierda, No, en suele ser más, todo. digamos, en la pierna, pero es cuando hago algún ejercicio en concreto. Vale, de normal ya no te das ni cuenta. También, pero cuando es la esta me dice que hay que tener equilibrio, lo repito 20 veces hasta que me sale. ¿Te Y es frustra como que repetir? al final me pongo ahí, venga, no, que hay que hacerlo. Y si no me sale un día, lo repito al siguiente o dentro de un rato me pongo otra vez. Bueno, ¿Sabes? pues te lo tomas Como, así, está madre mía. guay. Y digo, pero ¿por qué no me caigo? Digo, ¿cómo me caigo? Si no, tú no sabes el show con la mochila con peso, ¿eh? ¿En serio? Ah, no me has hecho vídeo. No sé si me has puesto vídeo. ¿Me has puesto vídeo o algo? No, de la ¿No? mochila Hombre, es que entiendo que cuando estás así sobre las almohadillitas del pie, hablamos de ese, ¿no? Que te pones. Que claro, hay aquí algo que normalmente tu mente no lo ubica porque no lo tienes. Entonces, cuando subes a la montaña, sabes que vas a la montaña y en tu cabeza ya está preparado que va a llevar carga. ¡Pam! Ya está. Pero cuando haces eso en casa, salto de que me ponga la mochila. Oye, ¿y por qué cojones está esta muchacha haciendo esto? La cabeza se pone. ¿Por qué está esta muchacha? Oye, que sácame de aquí, ¿no? Entonces, no te deja estar de pie, no te deja mantener el equilibrio, te molesta aquí, te No, duele pero aquí. me salió, al final y mejor con la izquierda que con la derecha, que a veces me sorprendo, digo, ¿por qué mejor la izquierda? Digo, no lo entiendo. Igual es porque estás. Esto ya es presuponer demasiado, pero me acuerdo que la kinesióloga me lo decía cuando iba a sus. Bueno, es que hace ahora con todo esto de la COVID no estoy yendo a las sesiones de kinesiología, pero me acuerdo la kinesióloga que me decía: das tanto por sentado que las cosas son de una determinada manera que cuando te abres a la posibilidad de que sean diferentes te sorprendes. Me está pasando un poco eso. Cuando en tu cabeza está como. Decretado, ¿cómo no? Decretado que tú tienes una limitación en tu lado izquierdo, cuando te olvidas de esa limitación y estás en el puro juego, como hacen los nenes, estás en el puro acto de estar, pues te das cuenta que la limitación está más aquí, que cuando dejas que sucedan las cosas, suceden en el lado en el que crees que tienes el límite. No, es guay, también me está eso, me está haciendo el programa ver que realmente, aunque dos lados no sean iguales,
mi lado que creo que es menor no es tan menor como yo pensaba. Entonces, solo por eso ya me vale la pena. Pues yo encantada, muy feliz. De que te está haciendo ver que eres más capaz de lo que tú crees. Pues ole. Eso sí, que a veces también hace falta. Me alegro. Bueno, pues nada, Bella, que nos vemos la semana que viene. Te sigo en el grupo y en los mensajes y en el cuadro y vamos a hablar, ¿vale? Vale, guay. Venga, buen día. Muchas gracias. A ti. Adiós. Chao.